En este ejercicio nos están pidiendo que calculemos los valores A, B y C de una función para que cumpla una serie de condiciones. Entonces, lo que hacemos es copiamos la función y nos dice, primero, que tiene que pasar por el origen. Que pase por el origen significa que pasa por el punto 0, 0. Es decir, que cuando en la función f de x sustituyo la x por 0, la función tiene que valer 0. Luego nos dice que tenga extremos, no especifica de qué tipo, para x igual a menos 4 y para x igual a 2. Eso nos está diciendo de otra forma que f prima de menos 4 tiene que valer 0 y que f prima de 2 tiene que valer 0, puesto que en todos los puntos donde hay un extremo, sea máximo o sea mínimo, su derivada tiene que valer 0. Pues aquí tenemos las tres ecuaciones para sacar las tres incógnitas. Si sustituimos en la primera la x por 0, da 0, 0, 0, c igual a 0. Ya tenemos una. Si sustituimos en la segunda, como ya necesitamos la primera derivada, pues calculamos antes de nada f' de x, que será 3x al cuadrado más 2a por x más b. Sustituyendo la x por menos 4, sale menos por menos más 4 al cuadrado, 16 por 3, 48. Menos 2 por 4, 8a más b, esto tiene que valer 0. Si sacamos en la siguiente, por 2, sustituyendo por 2, 2 por 2, 4 por 3, 12, más 2 por 2, 4a más b igual a 0. Pues bien, lo único que nos queda que resolver es este sistema, donde si multiplicamos la ecuación de abajo por 2, tendríamos un sistema formado por 48 menos 8a más b igual a 0, 12 por 2, 24, más 8a más 2b igual a 0. Sumamos miembro a miembro, las a se van y tendríamos 72 más 3b igual a 0. B igual a menos 72 partido por 3, que da un valor igual a menos 24. Pues bien, ya hemos calculado el valor de B. Para calcular el valor de A, pues nos vamos a cualquiera de estas ecuaciones y entonces tendríamos, por ejemplo, en la de abajo, tendríamos 12 más 4A más B, que vale menos 24, igual a 0. 4A sería igual a, el menos 12 pasa como 12, y A sería igual a 3. Pues bien, ya tenemos el valor de A y el valor de B. Pero además nos dicen que calculemos esos extremos, si son máximos o si son mínimos. Bueno, vamos a ganar aquí un poquito de espacio. Y ahora para eso calculamos la segunda derivada. Al calcular la segunda derivada, f segunda de x nos daría 6x más 2 veces a. Como la segunda derivada ya sabemos lo que vale a, f primera de x sería, estamos hablando de la segunda derivada, f segunda de x sería 6x más 2 por a, que es 2 por 3, 6. Ya tenemos el cálculo de la segunda derivada. Ahora, en esta segunda derivada, sustituimos los valores que anulan la primera,
que son menos 4 y 2, y calculamos f segunda de menos 4, con lo cual daría menos 24 más 6, que es menor que 0, y aquí tendríamos un máximo. Y en segundo lugar, calcularíamos f segunda de 2, que nos daría 2 por 6, 12 más 6, mayor que 0, y aquí tendríamos un mínimo. Y con esto el ejercicio pues queda terminado.